Bienvenidos a un nuevo vídeo Frikizoides. Ciertamente estamos en un punto interesante. Por un lado tenemos juegos con presupuestos masivos fracasando horriblemente. Juegos con presupuestos masivos, o sea, tetas y culos gigantescos, triunfando tremendamente. Y anuncios de 40 pavos para un DLC de 20 pavos del Dead by Daylight. Sí, sí, como lo oyen. Es una de las maniobras corporativas con los huevos de bronce más cuadrados del mercado. Frank Stone y su sofá del casting llegan a su salón ahora por la escasa suma de 40 eurodólares. Con fallos en las texturas, lanzándose como un juego sin ejecutable, clásico, y con la historia más tostón de un juego de Supermassive. Miremos detrás del telón a ver por qué las cosas son como son. Francisco Sopapos es un asesino en serio con un nombre típico de hombre blanco duro. Frank Stone, Gabriel Fest, Logan Smith, Adam Carver, James Carpenter. Como veis, es un patrón fácil de seguir. Nombre con dos sílabas seguido de un apellido duro, normalmente algo de trabajo manual. Escrito por los becarios con más conocimiento de clichés de la escuela austral de Albuquerque Sur. Frank Stone es un paciente psiquiátrico al que una doctora malvada lava la cabeza y luego el cerebro, para que empiece a trocear infantes para salvaguardar su futuro. Y ya está, eso es todo lo que sabemos de Francisco Sopapos, porque necesidad corporativa de revelar toda la lore en un tomo dentro de DVD luego, papichulos, al igual que los supervivientes que están en este juego. Y mi pregunta es, ¿hemos llegado de verdad a un punto de desesperación y consumismo tan supremos que en vez de comprarnos cuatro fantásticos jacuzzis, los juegos, no las bañeras, nos compramos un pelijuego de 40 pavos en el que ni siquiera se resuelve la historia? ¿No es la mismísima idea del pelijuego poder ver la introducción, el nudo y el desenlace, y con un poco de suerte influir en el final? Pues no, porque todo Frank Stone está escrito con la estratagema escritorial nivel 3 de estirar el chicle o convertir dos páginas de diálogo, siendo generosos, en 5 horazas de juego. Y no me quedo corta diciendo que el 90% de gameplay de este título, muy por debajo de lo esperable de Supermassive, consiste sencillamente en dar vueltas cual cabra sin GPS por las eras de Castilla buscando el siguiente objetivo que haga que nuestro radar haga pong y podamos finalmente tirar pa'lante. Soy lo suficientemente anciana para recordar tiempos en los que se regalaban 2 horas de un videojuego random con la revista de la Play 2. Pagar por esto me parece peor que un tanga de gravilla. La historia, mal escrita y necesariamente vaga, en la que se introducen las paradojas temporales para justificar que ni Dios en la habitación de escritores se había leído lo que había dejado hecho el equipo anterior. Caracterizaciones tremendamente inconsistentes consigo mismas y un juego ambientado en el universo de Dead by Daylight. Escrito a nivel de fanfic por un grupo de gente que sin duda está ahora mismo en el buffet de sushi poniéndose las botas para celebrar un trabajo bien hecho. Si en el corazón de un buen pelijuego yace un misterio que quieres resolver, o un personaje al que quieres ver crecer, o sencillamente la historia de alguien intentando sobrevivir a una amenaza interesante, el cortijo de Frunchi Salado no ofrece nada más que un desalmado tráiler corporativo de 5 horas sobre por qué el siguiente killer es tan guay y tan chuli. Y mira, mira, está haciendo el mori, ¿eh? ¡Qué mori más guay! Tiene un ataque básico con efectos de partículas, ¡Dios santo! Mirad, os podría decir que Frunchi Salado es un producto de sus tiempos, totalmente derivativo e innecesario en un mercado en el que los pelijuegos apenas sobreviven y que no hay absolutamente un momento memorable en todo el juego. Os puedo decir también que hay desarrolladores indie por ahí haciendo House of Veleth que entierran a los desarrolladores AAA de hoy en día en términos de gore creativo. Del gameplay ya sabéis lo que esperar, por lo menos esta vez no hay secciones de sigilo, quick times trabajables, por lo general no es muy difícil pasar sin un solo error y nada nuevo sobre lo que hablar. Algunas decisiones te matan de forma fulminante, así que tomadlas con cuidado, y por lo demás los skill checks son bastante parecidos a DVD y el resto pues casi que no. La mayor parte del juego va en torno a mirar a Frunchi con una cámara para enfocarla y partirle la boca, pero luego si te toca te suele matar de una. Es razonablemente tenso, en todos los 30 minutos de gameplay esparcidos en las 5 horas de escenas no saltables y exploración de mapas genéricos a velocidad de persona asmática bastante harta de correr. Si nunca ha funcionado, supongo que no tienes por qué cambiarlo, como dice el dicho. A pesar de ser uno de los juegos más largos de Supermassive, los personajes no tienen tiempo para desarrollarse, y una vez implementamos las paradojas temporales como elemento narrativo, no hay ningún sitio al que llevarlo. Un personaje puede ser cualquiera de su finito número de encarnaciones, y todos ellos están diseñados para ser sencillamente guiños a un arquetipo de jugador de DVD, más que para tener personalidades propias. Estoy segura de que cuando veamos las perks que tienen, diremos qué lógico. Madison es la altruista y tiene una perk de curar más rápido al sacar a alguien de un gancho. ¡Qué bien atado está todo! O similar. El problema de escribir algo así es que a la fuerza el conejo de Frunchi Salado está incompleto y lo estará hasta que estos personajes estén en el DVD, con sus tomos, con sus historias terminadas y con su lore desarrollada finalmente. Dentro del juego, Linda es la que no sabes si va a ayudar o no. Stan está para ahí para que por lo menos haya una muerte horrible, Madison es la altruista autosacrificadora, Sam es el lupiador, topro, que te va a reventar la cabeza a un paletazo, y Chris es la surbinmensa que
se esconde y usa sigilo. Esto es el equivalente a escribir con un cubo de tinta en vez de un boli. Sí, estos personajes son reconocibles. Y es difícil que no veas algo de ti en ellos, porque están escritos para ser tan indefinidos y genéricos que no van a llamar a nadie más que el mínimo común denominador. Ni puedes establecer con ellos una conexión más allá de lo más esencial. ¡Wow! Chris es una mujer, tiene órganos reproductivos internos, yo también, seamos mejores amigas. Yo creo que no funciona así. Si la humanidad fuese capaz de empatizar tan fuerte por cosas tan básicas, no existiría tal cosa como la guerra, y creo que hemos tenido un par de esas en nuestra corta historia. A nivel de escritura, esto es ciertamente especial. Es el equivalente a esperar que alguien se enamore de tu personaje, que es literalmente un hombre calvo, cuya personalidad va en torno a su calvicie y la calvitud de su vida, y lo descriptivo y aséptico de tener que ponerse un sombrero en invierno y crema solar o una gorrita de caja rural en verano porque es calvo. Y entonces tu lector, también calvo, te dice que se ha enamorado del personaje porque encapsula perfectamente toda la calvitería y calvicidad de un hombre verdaderamente calvo. Éxito supremo. En término leído y sábelo todo, es unidimensional. Pero creo que aquí lo justo es llamarles jodidamente aburridos. Si bien es verdad que el formato no se presta a un desarrollo de personaje tremebundo, y muchas veces estos personajes acaban pecando de predecibles. Véase, nadie daba dos duros porque Lee Everett sobreviviese al apocalipsis zombie y se instalase en una cabañita en Maine con Clementine. O absolutamente todo el mundo esperaba que Connor se hiciese un robotito bueno. Estos desarrollos, si bien totalmente dentro de lo esperable, suelen ser satisfactorios. Ya sabemos que Goku va a ganar, queremos saber cómo. No es que el final de Frunchy Salado sea particularmente impredecible, acaban todos en la fogata y entonces suena el sonido de partida encontrada y ¡wow! Tío, ¿pero estás viendo esto? Reconocimiento de marca Hype Consumer de DVD de por vida. Idealmente se nota mucho que la vibra es que está dirigido al tipo de persona que se entretendría viendo cómo le sacuden unas llaves y verdaderamente no tiene más. Si eres realmente el tipo de persona que va a saltar del asiento y a decir ¡wow, tío, me he encontrado un peluchito de Hillbilly! ¡Hostia santa, qué guapo está de tronco! Pues hazte tu selfie de eso, ya señalando boca abierta sin enseñar dientes, y disfruta como un cosaco. Pero para el resto de la humanidad humana, Frunchy Salado no acaba siendo otra cosa que un intento de monetizar un puñetero anuncio de un contenido por desarrollar en unos cuantos meses en el DVD. 2 millones de puntos de sangre gratis y la misma profunda satisfacción al terminarlo que pisar un envoltorio del McDonald's levemente mojado de ketchup. ¡Puah! Debería haberme saltado ese anuncio. El juego además no corre a menos que tengas un PC de la NASA, lo cual viene siendo lo habitual y esperable de una empresa que en otros tiempos prometía, pero ahora sencillamente saca todos los años un juego más. En fin, espero que os haya gustado esta crítica, frikizoides, dejadnos en comentarios qué pensáis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!